El capítulo 28 encabeza la cuarta y final parte de la novela de 1605. Empieza con una alabanza hilarante del ingenioso hidalgo. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha. El pasaje no solo parodia el tono de las novelas de caballerías, sino que también termina con una dosis de crítica literaria, en la que se reflexiona sobre el contenido y la forma de la novela. Así Cervantes justifica la estructura algo confusa de su novela, hablando primero de la necesidad que tenemos todos de alegres entretenimientos y haciendo hincapié en la dulzura de su verdadera historia y también la de los cuentos y episodios de ella. Prosigue con su rastrillado, torcido y aspado hilo, centrándose en la misteriosa voz que había interrumpido el intento del cura de consolar a Cardenio. Se trata de otra alma desdichada que se ha escondido en la Sierra Morena porque no se encuentra remedio a sus males. Cervantes sigue jugando con las apariencias en esta última parte de la novela, pues el cura, el barbero y Cardenio buscan el dueño de las quejas que resulta ser un mozo vestido como labrador que se está lavando los pies en el arroyo. Notamos de inmediato algo raro cuando el narrador nos describe los pies de ese mozo, que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. Para la época barroca, eso es bastante erótico y no cuaja con el hábito del labrador. Curiosamente, el cura hace señas a sus dos amigos para que se agazapen y todos siguen mirando con gran atención. Cervantes describe detalladamente la vestimenta del mozo y en algún momento, después de haberse secado los pies, el labrador alza el rostro y todos ven una hermosura incomparable, tal que Cardenio le dice al cura con voz baja, «Esta, ya que no es Luscinda, no es persona humana, sino divina». ¡Qué triste! Yo estaba seguro que iba a ser Luscinda. Por cierto, todo esto, si no se han dado cuenta hasta ahora, es una elaboración moderna del mito de Diana y Acteón. Y si lo erótico de la escena no fuese ya suficientemente raro, lo que sigue es casi una parodia alucinógena de La Primavera de Botticelli. El mozo se quita la montera y suelta unos cabellos tan largos y bellos que, según el narrador, darían envidia al sol. En ese momento, todos se enteran de que el labrador es, en realidad, una mujer. Y lo más raro es que sus cabellos le cubren todo el cuerpo, salvo los pies. Ahora nuestros tres mirones solo pueden ver las dos manos de la mujer que parecen ser pedazos de apretada nieve que le sirven de peine. Recordemos el peine de la ventera. Ok, basta ya. Se ha vuelto muy erótica esta imagen que contemplan estos hombres. Ahora salen los tres y naturalmente la mujer asustada coge un bulto como de ropa que junto a sí tenía. Intenta huir. Se cae y eso le da al cura la oportunidad de calmarle. Deteneos, señora, quienquiera que seáis, que los que aquí veis solo tienen intención de serviros. No hay para qué os pongáis en tan impertinente huida. Volveremos al tema de la impertinencia en el capítulo 32. Por ahora, observemos que ese comentario por parte del cura es curioso. Para una mujer, huir en esas circunstancias sería sumamente lógico. El cura vuelve a pedirle a otra persona más que le cuente sus desgracias. Nuestro cura parece tener bastante experiencia con confesiones, porque aunque al principio la moza está asustada, según el narrador, así como rústico aldeano que de improviso se le muestran cosas raras y de él jamás vistas, pues dentro de poco se tranquiliza y, calzándose con toda honestidad, se coloca encima de una piedra y narra su historia.
La moza disfrazada de labrador viene de un lugar de Andalucía. Otra vez, no se dice de dónde exactamente, pero la crítica supone que es Osuna, donde también vive un duque que tiene dos hijos. El menor es un traidor, igual que Bellido o Galalón. La moza subraya que ella viene de una familia rica, pero sin título, y otra vez encontramos el contraste de linajes y noblezas en el eje de una historia de amores, salvo que esta vez se presenta el tema de la raza de manera explícita. Dice que sus padres son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza malsonante, y como suele decirse, cristianos viejos ranciosos, pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y aún de caballeros. O sea, son una familia rica en ascenso hacia la categoría de nobles. También interesante es que esta moza tiene talentos de contable y administradora de la hacienda de sus padres. Cuenta que era la mayordoma y señora de la casa. La razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano. Los molinos de aceite, los lagares del vino, el número del ganado mayor y menor y el de las colmenas. ¡Wow! Seré algo burgués, pero me cuesta imaginar a una mujer más atractiva. Belleza e inteligencia, una combinación explosiva. Y hay más. En su tiempo libre es adepta a la aguja y la almohadilla y la rueca. O sea, cose los simbólicos hilos otra vez. Y además toca el arpa. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Es verdad, aunque Platón no estaría de acuerdo, y ahora que lo pienso, no toda la música tiene ese efecto. Sorprendentemente, algo ominoso invade la narración de la moza cuando nos dice que vivía encerrada, casi como en un monasterio, y que solo salía para ir a misa acompañada de su madre y las criadas de la casa. En esto la vio don Fernando, que es el nombre del hijo menor del duque del lugar. En cuanto oye esto, Cardenio se altera, cambia de color y empieza a sudar. Por un momento, el cura y el barbero creen que va a tener uno de sus episodios de locura, pero solo se queda mirando fijadamente a la labradora. Curioso, ¿no? ¿Se habrá curado, Cardenio?